Y bueno, este es el laboratorio número 3. Como todo laboratorio tiene su objetivo. Como pueden ver, el objetivo de este laboratorio es el siguiente: es aplicar las técnicas experimentales en la medición de constantes físicas. Esto puede ser la densidad o el punto de fusión. Lo que vamos a ver hoy día, vamos a tratar de definir cuál es la densidad de diversos productos, o bueno, de diversas masas o sustancias, ¿no? Y bueno, como fundamento teórico tenemos lo siguiente. Vamos a ver el concepto o vamos a ver qué es densidad. Como pueden ver, densidad no es nada más ni nada menos que una relación que existe entre la masa y el volumen, ¿no? Este cuadradito acá, por favor, quiero que ustedes lo puedan marcar o se lo puedan aprender, porque sí lo van a ver en la materia, cuando hagan ejercicio con la ingeniera o con la auxiliar, ¿no? Densidad siempre va a ser igual a masa sobre volumen. La masa está medido en kilogramos o puede que lo midan en gramos. El volumen puede ser medido en litros, en centímetros cúbicos o en ml. Es lo mismo, ¿no? Y acá le puse donde la m es igual a la masa y la b es igual al volumen, ¿no? Esto es lo principal para este laboratorio, saber que densidad es igual a masa sobre volumen. Y bueno, acá tengo un poco más de teoría, que la verdad no sé para qué sirve, pero hagamos lo que sí vamos a ver, que es la experiencia, ¿no? Y bueno, esto es lo principal casi. Esto lo han visto ustedes en colegio, ¿no? El sólido, si es sólido, puede pasar a gas, se llama sublimación. Si de gas pasa a líquido, va a ser condensación. Y si de líquido pasa a sólido, es solidificación. Y un montón de cositas, ¿no? Este es un pequeño, no sé cómo decir. Por cultura general podría saber, ¿no? Porque sí, se ve en la materia un poco así, pero existe para pa hacer cálculos, no ocupamos tanto. Es solo por saber, ¿no? Y ahora vayamos a lo que es el desarrollo de la experiencia, ¿no? Y para esto yo les voy a mostrar primero un video, después ustedes junto conmigo vamos a resolver esta experiencia acá en el laboratorio, ¿no? Así que por favor les pido que puedan tomar apunte si quieren de este video para que después ustedes junto conmigo hagamos esto, ¿no? Entonces voy a comenzar a reproducir el video, ¿no? No se escucha nada, auxiliar. Por dos. No se escucha, ¿no? Veo, le da a compartir, por favor. Ya. Está abajo esto. Voy a dejar de compartir y compartir con sonido. Ahora sí. Determinación de propiedades físicas de la materia. Aplicaremos técnicas experimentales en la medición de constantes físicas para diferentes sustancias como densidad, punto de fusión y punto de ebullición. Primero hablaremos de la densidad de sólido. Para esto tenemos que entender qué es la densidad. Y bueno, la densidad de una sustancia se define como la relación que existe entre la masa del cuerpo y el volumen que ocupa dicha masa. La ecuación sería ρ igual a m sobre b, donde m es la masa y b viene a ser el volumen del cuerpo. Aquí vamos a medir la densidad de este paralelepípedo. Primero tomaremos medidas de todos sus lados, en centímetros. Mediremos el lado A, mediremos el lado B y también mediremos el lado C. También podemos hacer esto con un cubo, solo que ahora mediremos un solo lado, que llamaremos lado A. Solo mido un lado porque en un cubo todos sus lados son iguales. Ahora procedemos a
pesar en una balanza ambos cuerpos. Lo hacemos con mucho cuidado y anotamos los datos. Una vez tenemos todos los datos, procedemos a reemplazar en las fórmulas de acuerdo al tipo de cuerpo que tengamos. Por ejemplo, para el volumen de un paralelepípedo, el volumen se calcula multiplicando todos los lados. Y para el volumen de un cubo, lo calculamos el lado que sacamos elevado al cubo. No nos olvidemos que como tenemos las medidas en centímetros, las unidades nos van a dar en centímetros cúbicos. Y eso sería equivalente a mililitro. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula de densidad. En M se coloca el peso que tomamos de la balanza y en B colocaríamos el volumen que calculamos. El resultado me daría en unidades de gramos por mililitro, que es una unidad de densidad. Cuando se desea determinar la densidad de un sólido irregular, se aplica el principio de Arquímedes, que afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Para determinar la densidad de un sólido irregular, vamos a aplicar el principio de Arquímedes. Para ello, lo primero que debemos hacer es, con ayuda del vidrio reloj, determinar la masa del sólido. Recuerde siempre tarar antes de pesar el sólido. Esperamos a que la medición se estabilice y registramos. Luego, vamos a utilizar una probeta en la que tenemos que tener la precaución de que quepa el sólido por la boquilla. Una vez que ya hacemos eso, podemos rellenar. Esta es de 100 ml, tenemos que rellenar hasta la mitad de su capacidad, en este caso 50 ml. Una vez que ya lo rellenamos hasta los 50 ml, eso lo vamos a anotar como nuestro volumen inicial. Luego vamos a tomar el sólido y, con mucha precaución, inclinando la probeta, lo vamos a introducir. Y vamos a ver cuál será entonces nuestro volumen final y lo vamos a registrar. Y bueno, jóvenes, con este pequeño video, espero que hayan podido entender algo, ¿no? Vamos a hacer lo que es la experiencia, ¿no? Les pregunto antes, ¿qué pudieron aprender del video? ¿Qué llegaron a entender de este video que vieron? Sacar el... Ya, a ver. La experiencia que vamos a hacer ahorita es similar al video, ¿no? Acá tengo un cuadrito, como han visto en el video, ¿no? Tengo las medidas, que acá mide 8 centímetros, acá mide 3 centímetros y acá mide lo que es 2 centímetros. Lo primero que voy a hacer es calcular el volumen. ¿Y cómo calculo el volumen? Calculo multiplicando A por B por C. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 8 centímetros. ¿Cuánto vale B? B vale 3 centímetros. ¿Y cuánto vale C? C vale lo que es 2 centímetros. ¿Y eso cuánto me sale, si lo pueden calcular? 48 centímetros cúbicos. Perfecto. Entonces voy a poner acá lo que es igual a 48 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Ya. Ahora, ¿cómo calculo la masa? La masa lo que se hace es agarrar esto y pesar en una balanza, ¿no? Claramente que no podemos hacerlo, estamos en virtual, ¿no? Pero seguramente en el video, o ya si hubiéramos hecho esta práctica, la masa mide 60,25. Ahora, ¿cómo calculo la densidad? Les pregunto.
¿Se acuerdan la fórmula que dijimos al principio? ¿A qué era igual densidad? Masa por volumen. Masa por volumen. Muy bien, es masa sobre volumen. Acá tengo la masa y acá tengo el volumen. ¿Cómo calculo la densidad? Reemplazando los datos. Exactamente, y así obtengo lo que es la densidad para este paralelepípedo, ¿no? Ahora calculemos, bueno, el volumen para este otro cubo. ¿Cómo calculo el volumen para un cubo? La fórmula se encuentra acá. Es un lado A al cubo, ¿no? Porque el lado del cubo son iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa parte acá? Sería de la siguiente manera. Como A mide 4 centímetros, acá lo que hago es poner un paréntesis y acá pongo otro paréntesis. Y esto lo voy a elevar al cubo, ¿no? Así que esto lo pongo acá. Esto acá lo voy a cortar, a ver. Un momento, por favor. Y esto sería así, 4 elevado al cubo. Ahora, ¿cuánto sale eso, por favor, si lo han calculado o lo pueden calcular? 64. Las unidades, ¿cuál sería? 64. Centímetros cúbicos. Centímetros. Exactamente, 64 centímetros cúbicos. Entonces pongo esto acá y ahora tengo la masa y el volumen. Calculemos de esta esfera cuál es el volumen. ¿Cómo calculo el volumen? Calculo con esta fórmula acá. Volumen es igual a 4 tercios por pi por radio al cubo. El radio es 2,5 centímetros. Lo que hago es reemplazar este 2,5 en esta parte de acá. Y me dicen, por favor, ¿cuánto le sale acá? 65,45. 65,45 centímetros cúbicos. ¿Alguien puede, por favor, confirmar este valor? Si le sale eso, ¿no? ¿Cómo dijo que había que resolverlo, auxiliar? Reemplazar el 2,5 acá. O sea, acá ustedes les ponen lo que es 2,5. Y esto lo meten a la calculadora. Sí, eso sale. Perfecto. Entonces ya tengo lo que es acá el volumen de cada uno de los cuerpos regulares, ¿no? En este cuadro acá lo que vamos a hacer es reemplazar. ¿Cuánto era el volumen para el primero? El volumen para el primero lo hemos calculado acá. Era 48 centímetros cúbicos. Esto lo voy a copiar, lo voy a poner acá. Ahora, ¿cuál era el volumen para el cubo? El volumen para el cubo. 64. Muy bien, 64. ¿Y cuál era el volumen para la esfera? 65,41. Perfecto. Y esto es centímetros cúbicos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo la densidad para el primero? Era masa sobre volumen, ¿no? Si lo pueden reemplazar, sí. 60,25 sobre 48, ¿cuánto le sale? 1,25. 1,25. ¿Y cuál sería la unidad de esto? Como va la masa adelante, va a ser gramos. Gramos sobre el gramo ml. ML, pero en este caso es centímetro cúbico, ¿no? Igual, gramos sobre centímetro cúbico. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente. Por si acaso, este es gramos. Acá voy a poner lo que es, a ver. Voy a poner lo que son los gramos y acá pongo los gramos. Ya, por favor, calculen la densidad para el segundo, para el cubo. ¿Cuánto sería? 1,33. Las unidades gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Perfecto. Por favor, si pueden calcular ahora para el tercero. 1,41. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Sí, sales. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tengo acá la primera experiencia. Ya sé cómo calcular la densidad para un cuerpo regular. ¿Alguna pregunta sobre esta experiencia? ¿Una dudita que tengan? Tengo una pregunta. ¿Ya? La chica, si en el video, si no me equivoco, que mostraste, igual ponía gramos sobre ml y eran sólidos de madera, como estás haciendo. ¿Por qué usted pone ella igual lo ponía gramos sobre ml? Ya, es que un ml no, es igual a... cúbico. Un ml es igual a un centímetro cúbico. Ya, es por eso.
por si acaso, a ver si pone en Google cuánto es un centímetro cúbico. Es igual a un ml, por eso no hay dificultad. Si quiere yo lo pongo acá, lo que es ml es lo mismo, porque la conversión me dice lo siguiente. No ponerla acá, pero es un centímetro cúbico igual a un ml, es por eso. Pero lo que hizo la chica es para la experiencia 2. Estamos en la experiencia 1 todavía. O bueno, es para los cuerpos irregulares, podría decir. Ahorita lo vemos en la parte de acá. Pero de esta parte de acá, ¿alguna pregunta? Este auxiliar, yo no lo escuché, o no sé, yo me perdí, no sé de dónde salió el 4 tercios de la esfera. Es la fórmula. Ah, sí, la fórmula para todos. Siempre va a ser esa fórmula para sacar de un radio. Uh-huh. Ah, ya, gracias. Yes. Este auxiliar, la masa la dio usted nomás, ¿no ve? Ajá, la masa la di yo. Porque la masa lo que se hace es pesar en una balanza. Acá estamos asumiendo esa masa. No es un dato, se podría decir. Ah, ya, gracias. Esa era mi idea. Pero si hubiera sido presencial, nosotros tendríamos que pesar la masa, ¿cierto? Sacar la masa. Exactamente. Si fuera presencial, yo les puedo decir, ustedes vayan a pesar esto, cuánto pesa la balanza. Y ustedes sacaban su masa cada una, anotaba y así esta, ¿no? Pero como estaba en virtual, estamos asumiendo esta masa. Correcto. Yes. Pasemos al otro. ¿Cómo calcular la densidad para un cuerpo irregular? Eso lo han visto en el video, ¿no? ¿Cómo lo que se hacía? Se hacía lo siguiente. Calculaba una variación de volumen. Es decir, el volumen inicial que tenía antes de meter un cuerpo irregular y luego el volumen final que tenía después de meter un cuerpo irregular. Y así encontraba lo que era la variación de volumen, ¿no? Entonces, y bueno, la masa ya lo tengo dada. La masa, ¿cómo lo calculo? Lleno la balanza, lo pongo el cuerpo y sale la masa, ¿no? Ahora hagamos este cuadro acá. Para un borrador, el volumen inicial va a ser 150 ml. El volumen final va a ser 156 ml. ¿De cuánto va a ser la variación de volumen? 6 ml. Muy bien, va a ser 6 ml, ¿cierto? Ahora, para el anillo, ¿de cuánto va a ser la variación de volumen? 3 ml. 3 ml. 3 ml, ¿no? Muy bien. Y para el último, para la llave, ¿de cuánto va a ser la variación de volumen? 19 ml. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo la densidad para un borrador? ¿Qué es lo que decía el video? Restar la velocidad final con el inicial. Claro, esa es la variación, ¿no? Ya hicimos acá la diferencia, restar. Hay que dividir la masa sobre la, con la masa. Exactamente. Vamos a hacer la fórmula, que era densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso vamos a ocupar lo que es variación de volumen, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la densidad en la parte de acá? 0,55. Cerramos sobre ml. Muy bien. La segunda, ¿cuánto va a ser acá la densidad? 1,34 gramos sobre mililitro. Sobre ml. Ya, perfecto. Muy bien. Y para el tercero, ¿de cuánto va a ser la densidad? Una pregunta, yo para el seguro, ahí más sacó 1,34, yo saqué 0,74. A ver, confirman. ¿Cuál va a ser 1,34 o 0,64? ¿Cómo calcularon este 1,34? Les pregunto. La persona que... Es masa sobre volumen, ¿no? Auxiliar. Ajá. En ese caso, el primero está mal porque el primero es 1,79. ¿Qué dijimos al comienzo? ¿Por qué le dije que era importante la fórmula? Por eso lo pusimos un cuadro acá. Densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Entonces, en la parte de acá, ¿cuánto va a ser? Masa sobre volumen. El primero sería 1,79. Ya, ¿y el segundo? Está bien, el segundo. ¿El tercero? 1,47. Gramos sobre ml. Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Cómo calculamos? Como les dije, esto es algo más o menos teórico, porque lo vimos en el video, ¿no? Lo que estamos haciendo acá son los cálculos que se debía hacer, digamos. Volumen inicial lo sacamos del video, o el volumen final igual, digamos. Solo que en el video no vimos con borrador, no vimos con una piedra, ¿no? Como, bueno, en este caso,
Lo que se debió hacer en presencial era meter en vez de una piedra un borrador. Después debíamos meter un anillo y una llave, ¿no? Y calcular la densidad. Pero esto es con los datos casi del video, estamos sacando o nos estamos inventando uno que otro dato para sacar la densidad de cada sustancia de un cuerpo irregular. Más que todo es pura fórmula, se podría decir. ¿Alguna duda de cómo hicimos el cuadro? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está todo claro? Ahí en sí. Borrador, ¿por qué 5 ml? Porque me dictaron 5 ml. 5 ml era la variación. A ver, 156 menos 150. Era 6. ¿No sería 6 ml? Sí. Por favor, dicten bien. Ya. Entonces, ¿cuánto sería acá la densidad? Acaba cambiando. 1,49. 1,49. Ya. Y lo demás está bien, supongo, ¿no? A ver. 13 menos 10, 3, 49 menos 30, 19. Ah, ya está bien. Así que por favor dicten bien cuando van a dictar algún cálculo, ¿eh? Confírmenlo para que no hagamos mal los cálculos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta experiencia? Para que pasemos a la siguiente. Ninguna, sí. Ya, pasemos al siguiente. La experiencia es cómo calcular la densidad de un líquido, ya no de un sólido. Y bueno, existen dos maneras cómo calcularlo, ya sea por el método del densímetro y por el método del picnómetro. Más que todo, por el método del densímetro es casi a la práctica, no es teórica, ¿no? Seguramente mi colega Arno les enseñó cómo enrasar o les explicó en el laboratorio anterior, ¿no? Acá hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos el picnómetro a una probeta que tenga una sustancia y así yo voy a medir cuánto es la densidad. Y para eso veamos este video de acá. Densidad de líquido. Para esto podemos hacerlo con dos métodos, utilizando un densímetro o utilizando un picnómetro. Utilizando el densímetro. El densímetro es un material de laboratorio que es el que estamos viendo en este momento. Para utilizar este método lo que tenemos que hacer es hacerlo en conjunto con una probeta. Lo que se hace es llenar la probeta casi hasta el tope con el líquido que queremos medir la densidad. Y luego vamos a introducir con mucho cuidado el densímetro. Antes de soltarlo damos un pequeño giro, como pueden ver ustedes, y esperamos que se estabilice. Ahora lo que tenemos que hacer es ver dónde quedó la graduación en la superficie del líquido y eso me va a marcar la densidad. Utilizando un picnómetro. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el peso del picnómetro vacío. Empezamos con mucho cuidado y vamos a anotar ese dato. Como pueden ver, el volumen del picnómetro se encuentra en la parte frontal del mismo. Lo que hacemos luego es llenar el picnómetro en su totalidad con el líquido en el cual yo quiero saber su densidad. En este caso estamos usando alcohol y lo que hacemos es llenar completamente hasta el tope, hasta que rebalse del líquido. Luego vamos a introducir con mucho cuidado la tapa. Esto va a provocar que rebalse el líquido, pero no hay ningún problema. Introducimos la tapa y procedemos a limpiar el excedente. Tengo que tomar el picnómetro de esta manera, tapando la tapa porque tiene un orificio en el fondo y me fijo de que no haya ninguna burbuja de aire dentro. Luego voy a pesar con mucho cuidado el picnómetro lleno con el líquido al cual yo quiero saber su densidad y voy a anotar el dato. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula, ¿no? Donde MF viene a ser el peso del picnómetro lleno
MI viene a ser el peso del pinómetro vacío y BP viene a ser el volumen del pinómetro. Las unidades me van a dar igualmente en gramos por mililitro, que es una unidad de densidad. Y bueno, como han visto el video, ahora vamos a hacer lo que son... Bueno, en esta parte no hacemos ni un cálculo. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo se hacía para medir la densidad, ¿no? Como les dije, solamente es poner el pinómetro y esperar que que llegue a estabilizarse ese pinómetro y debo lecturar. La forma de cómo lecturar es la forma como se les enseñó en el laboratorio anterior que lo dio mi colega Arnold. Es el tema de enrasar, digamos. Como pueden ver, acá está el ojo y yo debo medir exactamente. No puedo ver de arriba, tampoco de más abajo. La forma que se debe hacer es de esta manera. Que el ojo pueda ver a una rectitud acá lo que es la probeta y medir así la densidad de cuánto va a ser de la sustancia. Esta es la manera del cómo se hace con el método del densímetro. Ahora, existe otra manera de cómo calcular, pero esta va a ser por el método del pinómetro. Y para eso hemos visto un video, ¿no? Hemos visto que lo primero que hacemos es agarrar el pinómetro vacío y pesarlo en la balanza. Una vez yo tengo la masa del pinómetro vacío, lo que hago es llenar la sustancia que quiero medir la densidad, llenarlo por completo, cerrar el pinómetro y volver a pesar el pinómetro, pero con la masa llena, con dicha sustancia. Puede ser agua, aceite o cualquier otra sustancia que yo quiero calcular su densidad. Y así obtengo la masa, pero del pinómetro lleno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Una vez yo tengo la masa del pinómetro vacío y aparte tengo la masa del pinómetro lleno. La masa del pinómetro cuando está completamente lleno es la masa del pinómetro vacío más la masa de la muestra que quiero saber cuál va a ser su densidad. Y por si acaso, existen dos tipos de pinómetro. O sea, en teoría existe el que es de 49,649 ml. Y también existe el de 50.112, ¿no? Como han visto el video, claramente va a decir, digamos, hablamos acá, el pinómetro dice cuánto va a ser, digamos. En la parte de acá lo muestra. Este es 50 y está por acá. 49,649, ¿no? Existe también el de 50 punto tanto. ¿Por qué no existe el de 50 clavado? Porque existe un margen de error, digamos. No existe nada así como decir clavado. Existe un margen de error, ya sea un poco menos o un poco más. Es por eso que existen estos dos tipos de pinómetro, 49,64 y 50.12. Y ahora con ustedes, por favor, si podemos calcular cuánto es la masa de la muestra. ¿Cómo calculo la masa de la muestra? ¿Alguien me puede decir? Teniendo estando por el peso del pico vacío. Exactamente eso. Voy a restar 72,98 menos 33.05. ¿Y eso cuánto le sale? 29,9242. ¿Alguien puede confirmar, por favor, este cálculo? ¿Sale eso? Sí, sale eso. Ya. Ahora, por favor, hagamos para el siguiente. Calcúlenme cuánto es la masa de la muestra para el siguiente. 45. Ya, 45. Sí. 0,5767. ¿Alguien puede confirmar, por favor, este cálculo? ¿Está bien? Sí, sí. Sale. Muy bien. Ahora calculemos la densidad de la sustancia 1. ¿Cómo calculo la densidad? ¿Alguien me puede decir? Dividiendo. Volumen por masa. Masa final menos la masa inicial dividida entre la masa del pinómetro. Dijo un compañero volumen sobre masa. Compañero, eso está mal, ya. No es volumen sobre masa. Claramente es masa sobre volumen. Por eso vimos la fórmula delante. Exactamente, masa. Entonces, ¿cómo calcularía acá para esto? Voy a hacer con la masa de la muestra. La masa de la muestra lo voy a dividir sobre el volumen. Y esto creo que era ml. ¿Quién? Y acá era ml. Ahora, ¿cuánto le sale esto, por favor? ¿Quién? Por favor, su audio, compañera. El micrófono, compañero. Ay, perdón.
Sale 0,8041. 8041 gramos sobre ml. ¿Alguien, por favor, me puede confirmar este valor? ¿Sale eso? Sale eso. Confirmo. Muy bien, pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente. Para el siguiente ejemplo, ¿cuánto sería la densidad? 0,9093 gramos sobre ml. Y bueno, de esta manera hicimos por el método del picnómetro. Existen dos maneras como medir la densidad de un líquido, método del picnómetro y método del densímetro, que lo vimos en la parte de acá, el densímetro, y acá lo estamos viendo el método del picnómetro, que no es nada más de pesar, poner la sustancia, cerrar, volver a pesar y nada más. Y así puede encontrar la densidad de un líquido. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está todo claro? ¿Algún problema en los cálculos? No sé, ¿alguien se perdió? Todo claro, sí. Yes. Pasemos a la última experiencia. Más que toda esta experiencia no es práctica, es teórica. Vamos a determinar cuál es el punto de fusión del naftaleno. Es decir, ¿qué es un punto de fusión? Es aquel punto que cambia de estado. De un sólido va a convertirse a un líquido. ¿Y cómo lo hago eso? Mediante un proceso. Debo calentar esta sustancia para que cambie de estado del sólido al líquido. Y bueno, seguramente mi colega Arnold le explicó los calentamientos directos e indirectos en el anterior laboratorio. Acá vamos a aplicarlo, ¿no? Pero como les dije, eso no es nada de ejercicio, es por teoría, es como más que todo era bonito ir a hacerlo, ¿no? Ir al laboratorio, cada uno que ponga, que haga un calentamiento directo, indirecto, y poníamos a calentar sustancias y demás. Pero como estamos en virtual, lo que podemos hacer solamente es mirar un video, ¿no? Y tratar de ver, digamos, lo que se podía hacer, ¿no? Si fuera presencial, ¿no? Así que les voy a mostrar este último video y con esto vamos a concluir el laboratorio. A ver, voy a darle compartir. Determinación del punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a una determinada presión en la cual ocurre un cambio de estado. En este caso viene a ser el cambio de estado sólido a líquido. Vamos a hallar ese punto de fusión del naftaleno. Lo primero que haremos es sacar una pequeña muestra del naftaleno y lo pondremos en nuestro mortero y pilón. Esto con el fin de empezar a molerlo para que las partículas queden pulverizadas. Lo que yo quiero es que el naftaleno me quede bien fino, para que así pueda introducirlo con facilidad a mi tubo capilar, el cual tiene un diámetro muy angosto. Una vez yo tengo pulverizada mi muestra, lo que hago es agarrar mi tubo capilar y con mucho cuidado quemarle un borde, como los bordes como vamos a ver a continuación. Lo hacemos de esa manera para que quede sellado y por el otro extremo vamos a introducir cuidadosamente la muestra de naftaleno que está pulverizado bien. Luego voy a amarrar el extremo del tubo capilar a un termómetro y este lo voy a colgar con el fin de que quede solamente la parte del naftaleno sumergida en el agua que yo voy a utilizar para calentar. Como podemos ver, está totalmente sumergido y ahí vemos que el naftaleno todavía se encuentra sólido. La temperatura empieza a subir, es un calentamiento controlado. Nosotros tenemos que estar observando constantemente la temperatura y ver la muestra. En este momento vemos que ya la temperatura ascendió y la muestra de a poco va a empezar a pasar a estado líquido. Ahí vemos que lo hace a una temperatura aproximada de 80 grados. Entonces ese sería el punto de fusión del naftaleno hallado en la práctica. Y bueno, jóvenes, con esto hemos concluido lo que es este laboratorio, ¿no? En momentos les voy a explicar cómo quiero que me hagan su informe, ¿no?